Rock your body. A finales de los 90, el mundo está preparado para Britney Spears. Y ella corre por la autopista del pop de Pearlman, dejando tras de sí una nube de polvo. ¿Una Lolita, el sueño de un pederasta? ¿O es solo una nueva versión de Spice Girls, más dulce y con mejor coreografía? The whole girl power thing, and that we're so young and teenagers our age are digging us. It's very, very cool. But I think the difference in me is maybe my own sound. I have my own sound and my own type of sound in my album and my own type of singing and style. Yo no la encuentro nada sexy. Es demasiado dulce y virtuosa. Es como las mujeres de la portada de las guías de la tele. Siempre con esa piel perfecta, como una máscara. ¿Pensáis eso? Nada es auténtico. Yo creo que parece una animadora. Y para mí siempre lo será. Tal vez sea un prejuicio, pero no puedo quitarme esa imagen de la cabeza. Un poco de respeto para la chica. Se ha ganado el puesto a fuerza de cama, como nosotros. Siempre me ha parecido interesante que, aunque sea algo exhibicionista y tan sexy, son las chicas las que tienen pósters suyos en su cuarto, no los chicos. Y eso es genial. Y habla mucho de ser virgen. Para las chicas que no piensan en el sexo, ese es un mensaje consolador. Está diciendo, puedes ser tan sexy como yo y experimentar con tu sex appeal e imitar el eroticismo de los adultos sin tener que practicar el sexo. A la gente le gusta porque la ven como alguien que ha tenido que trabajar mucho para estar bien. Y eso siempre ha sido un tópico. Todo lo que lees sobre ella es que pasa 4 horas al día aprendiéndose los bailes, que está muy ocupada porque tiene muchas cosas que hacer. Tal vez al público no le guste tanto el resultado como el proceso con el que se identifican. Lo de que puedes triunfar si te esfuerzas, ¿me entendéis? Es confirmar que no hace falta tener ideas. Ni tienes por qué escribir tus canciones. No hace falta que hagas nada más que seguir estas instrucciones y puedes tener cierto éxito. Intentamos captar su personalidad. Por eso Britney es una estrella. Es su personalidad. Es esto lo que sale de la tele. Al principio no era muy buena cantando, pero Britney es como un showman. Sabe dar un gran espectáculo. Y cuando algo no sale, hay que compensarlo con otra cosa, con espectáculo. Las chicas primero son niñas y luego se convierten en mujeres.
En su tercer disco, Britney Spears adopta una nueva actitud. La imagen de animadora virgen no se sostiene más. En la industria del pop, es imprescindible que las mujeres sepan bailar como gogós. Britney encuentra una mentora, Madonna, a la que empieza a imitar. I got something to show ya. Sexy lady, I'd rather see you bare your soul. If you think you're so hot, better show me what you got. All my people in the crowd, let me see you dance. Come on, Britney, lose control. Watch you take it down. Get on. Es una tía guay. Siempre la he admirado. Y ella es un gran ídolo que me ha inspirado muchísimo. ¿Cuál era ese vídeo de la cabina? ¿Ese del niño? ¿Open Your Heart? Open Your Heart. He de admitir que fue demasiado para mí. ¿De verdad? Sí, era demasiado sórdido. Madonna muestra al mundo que es mejor practicar el sexo que el que simplemente te vean sexy. Y los conservadores estadounidenses vieron aquello como algo potencialmente dañino para la juventud. La sexualidad ahora es algo totalmente abierto. La industria de la música ha ido empujando y abriéndola a nuestros hijos. Hay que crecer con el mercado, con el público. Tu público se hace mayor, igual que tú. Y cuando va evolucionando y quiere algo más adulto, más espectáculo, algo sexual, además de visual, tienes que dárselo. Pero Britney no es la única que aprovecha su sex appeal. Christina Aguilera era como la chica de al lado. Y ese fue su marketing. Y se metió en lo del sexo, rompiendo sus cadenas. No fue algo gradual como lo de Britney. Christina hizo ¡boom! Aquí estoy. Christina Aguilera es una vaca. Es una garrapata, no es una estrella, solo es un bicho. No nos gusta Christina Aguilera. No es una buena persona, no es buena, es así de fácil. Nos parece un ser humano odioso. Golpes bajos a la estrella. El problema, un cambio de imagen desde el punto de vista masculino. Britney y Christina Aguilera. Lo suyo es como un concurso, a ver quién se quita más ropa o quién está mejor. Quién tiene el estómago más plano o los pechos más grandes. ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Es que los artistas van a acabar actuando desnudos? Como si ese fuera el problema. El problema es el mercado en el que exponen sus encantos las artistas. Toda esa gente, Christina Aguilera, Britney Spears, Justin Timberlake, todos salieron del club de Mickey Mouse. El club Disney, un trampolín al éxito en el mercado juvenil. All I want is for you to love me. When I was on the Mickey Mouse Club, that's when I realized that, you know, I had a major love for music.
¿Entiendes lo que significa estar en el club de Mickey Mouse? Ser miembro del club de Mickey Mouse significa que eres uno de los mayores lameculos que existen. Los abogados de Disney se han portado bien conmigo. Eso es un club corporativo de fans de un ratón de dibujos animados. Yo no me veo como un ídolo y no me gusta que me llamen eso porque yo cometo errores como todo el mundo. Así que tengo que ser yo misma y esperar gustar. Britney decidió que no quería seguir siendo una niña buena. Quería hacer lo que le apetecía. Ahora la opción es de los padres, ir o no ir. Hay padres que se salieron del concierto, que se avergonzaron tanto delante de sus hijos, que no iban a permitir que sus hijos la vieran así.